Hoy, hermanos, estamos celebrando una fiesta muy hermosa, nada más ni nada menos que San Mateo, apóstol, evangelista. Escuchemos el Evangelio que nos habla de la vocación de este hombre. Mateo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús, al pasar, a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Un hombre sentado al mostrador de los impuestos. ¿Qué es? Pongámonos en contexto. Un pueblo judío que estaba esclavizado por el Imperio Romano. Los romanos estaban matando gente. Los romanos les estaban quitando sus posesiones. Los romanos los tenían y les pedían impuestos, 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 y los asfixiaban con los impuestos. Pues bien, había un hombre que era el que recaudaba los impuestos y que además era judío: Mateo. ¿Cómo creen ustedes qué significaba ese hombre para los judíos? Un traidor. Un traidor, uno de nuestra sangre que está pidiendo plata para robarnos a nosotros el dinero que nos corresponde, y nos lo está robando uno de nuestra raza para entregárselo a ese imperio que nos tiene esclavizados. Eso no tenía nombre. Pues bien, Jesús de Nazaret, tu Dios, mi Dios, el que celebramos en cada Eucaristía y que se nos aparece en cada consagración durante la misa, se quedó mirando a Mateo, que estaba cobrando los impuestos, y le dijo: contigo hablo, ven y sígueme. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Ese es tu Dios. Un Dios que no le dijo: conviértase, a ver si yo lo miro. No, todavía era pecador. Todavía estaba traicionando a su pueblo, y del mostrador de los impuestos levantó por encima del dolor y del pecado la mano y le dijo: contigo hablo, sal de ahí, sígueme, sígueme, sal de ahí. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor, en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo, como un gran escudo defiéndeme, sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Porque eso es lo interesante. No le dijo, vea Mateo, hagamos una cosa, usted de 8 a 12 se va a dedicar a cobrar impuestos y después en los raticos libres me sigue. No le dijo eso. Por eso estaba diciendo, la mano por encima, a eso me refiero, pensando en el Caravaggio, ese pintor cuyos cuadros están en Roma, bueno, en tantas partes, pero en Roma hay una iglesia especialmente significativa, donde se ve el rostro de Jesús mirándolo. Y Mateo está casi escondido, contando las moneditas, como avergonzado de su trabajo. Y el Jesús lo mira con unos ojazos y le dice, sígueme. Jesús es capaz de decirte, sígueme, aunque estés en el pecado. Y el solo hecho de que se te meta al rancho y te diga, sígame, significa que te saca con su propio poder resucitado, te saca, te extrae del pecado, te quita de ahí, te arranca, te libera. Créele al poder liberador de Cristo y cómo te saca del fango, te lava con su Espíritu Santo y te hace una criatura nueva. Y después de eso ya no puedes ser el mismo pecador que antes, porque Él tuvo el poder para limpiarte. Puede que pequemos, yo sigo siendo un pecador. Sin embargo, todos los días, mientras más estoy con Jesús, más me va cambiando el Señor. Así hará contigo. Mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi bondad, mi dulce llamador, ven. Ven y señálame al corazón. Ven y señala a todas las personas que están aquí en este momento. Señálalos al corazón y dinos, mirándonos a los ojos, contigo hablo. Ven y sígueme. Y tu mano poderosa, ponla sobre mí y sácanos del fango y sácanos del pecado y llévate contigo toda mi miseria y hazme una criatura nueva. Dios te bendiga, mi hermano. Déjate tomar por la mano de Jesús y que Él te sane. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.